Hello, hello. Y continuar su Good evening. The teacher is back. Estoy de regreso, chicos. Okay. Let's wait for your classmates and we are going to start right now. Okay, I already have. Good night, teacher. Hey, students. Good night to you. Nice to see you. Gusto de verlos, chicos. I'm sorry. Como lo lamento ayer, el destino se propuso a que no tuviéramos la clase completa. But don't worry. Nos venimos súper listos. Nada puede fallar. Primero Dios. Nada falla. It's really nice to see you. Thank you. Gracias por el esfuerzo de unirse el viernes. Recuerden, fecha especial, viernes. Next Friday les voy a dar libre de regalo, ¿ok? But as of right now, we still need to have one class to finish section number 2, okay? And as yesterday, we couldn't finish. Ayer no pudimos terminar este ejercicio. Let me show you the picture. This one, este ejercicio quedó pendiente. And as you may see, we were practicing telling telephone numbers, spelling names, and giving email address. So, let me go back to here. How do you spell your name? Empecemos por ahí. How do you spell your name? Remember, it is very easy if you try to memorize, if you try to remember the pronunciation of letters in groups. Más fácil si recuerdan en grupos. And this is the pronunciation in Spanish. Good night. Welcome. A, E, A, I, O, U, R. Okay. And the question is, how do you spell your name? How do you spell your name? En mi caso sería, it's, siempre empecemos con eso, it's E-L-E-N-A, A-R-G-U-E-T-A. How do you spell your name? It's E-L-E-N-A. A-R-G-U-E-T-A, okay? And like that. And after that, ¿qué más pronunciamos? Wow, ¿qué más practicamos? No pronunciamos. Giving phone numbers. In English, it is very common if we say each number individually, one by one. In the case of the letter zero, we are not going to say zero, we are going to say O. ¿Se acuerdan de esta explicación? No decíamos cero, decíamos O. Why? Because it's more common. In the case of numbers that are repeated, los que se repiten, podemos decir 3, 3 or double 3. 7, 7, 7. Or 777. Okay. Todo eso vimos ayer. Y lo último que vimos es giving email address. How do you say arroba in English? ¿Cómo se dice arroba en inglés? ¿Quién recuerda? At. At. Aquí está, muy bien. At. How do you say punto in English? Pero este es punto, no final, el punto final es period, se llama diferente. This is dot. Dot. How do you say guión? Underscore. Dash. Guión bajo. Underscore. Very good job. So. Let me see, Alfonso Antonio, how are you?
I'm great. Okay, so can you give me Jessica's Adam work phone? What is Jessica Adams work phone? 402-555. Wow. 2301. Great job, Alfonso. You did an excellent job. Zuleima Emperatriz. Can you give me Jessica Adams' cell phone number? It's 646-486-1004. Very good job. Excellent. Eric Orlando, how are you? Fine. Very good job. Yes. Can you give me Jessica Adams' email address? Permítame, que no lo puedo ampliar. Ah, ok. Si no se los envío al chat, se los puedo enviar al chat si quieren. Por favor, ¿es qué? Vamos a ver. No, let me see if I can make it bigger. Si lo hago más grande. Jessica Adams email address. Se ve muy chiquito desde el teléfono, chicos. Es bueno preguntarles porque yo estoy desde el laptop y yo lo veo grande, pero no sé ustedes, díganme. No me lo, es que me he salido del. Vaya, aquí le va. Ahí sí, mucho más grande. Here we go. Ok, Eric, what is Jessica Adams' email address? Sí, la dirección es J-I-D-D-I-M-S @cup.org. Ok, very good job. O podemos leerlo así, look, we can also read. Si se fijan, J, creo que viene de Jessica y luego viene el apellido completo. J. Adams, o como hizo Eric deletreándolo. That's all right. J. Adams. Yes, at. Lo mismo acá. Si a mí me dicen cup, yo no entiendo porque creo que ¿qué ocupamos nosotros? Hotmail and Gmail, right? Entonces, muy buena. Muy buena opción deletrearlo. C-U-P.org. Deletreamos, miren, incluso acá deletreamos, no solo los nombres, sino email address. Excellent job, Eric. Catherine Giselle, how are you? How are you? Fine. Can you give me Ryan's Walker home phone? It's 2-1-9-2-4-1-7-6-4. Faltó un número. One more time. 2-1-2-9-2-4-1-7-6-4. Very good job. El inicio solo dijo 2-1-9-2-4-1-7-6-4. But now it's okay. Correct. Very good job. Let me see. ¿Saben que me aparecen de primero los que tienen cámara? Busquemos a los que no tienen cámara encendida. Todos tienen cámara encendida. Wow. Este teacher. Dígame. Sí, es que, bueno, yo me salí y me volví a entrar, ¿verdad? Este, no sé ahorita en qué vamos. Estamos practicando dar números de teléfonos y correos electrónicos, ¿okay? Ah, de lo que está ahí, el rosadito y el verde. Yes. Wilber Samuel, are you there? Hello. Hello, Wilber. Can you give me Ryan's Walker cell phone number?
6, 4, 3, 5, 5, 5, 2, 2, 8, 5. Very good job. No olvidemos decir al inicio, it's. It's 6, 4, 3, 5, 5, 5, 2, 2, 8, 5. Xiomara, Xiomara Rivera. Hi, Xiomara. Hi. Are you in your car? Va de camino a casa. No. Sí, yes. Pero puede participar. Can you participate? Sí, sí, sí puedo. Es, so what is Ryan's Walker email address? R Jake A M W A L K E R. Okay. That el cero. Oh. Oh, nine. Ya le. At. At. D A M B R A D J E O R G. Ok, algunos que nos confundimos. G no es J. Ryan, right, in this case, podemos hacerlo así, miren. Se puede leer claro su nombre. Podemos decir Ryan dash Walker underscore 09 at, y aquí se puede leer también claro, Cambridge dot O-R-G. Probemos así, probemos con ese. Alex, Ryan Alexander. Alex, what is Ryan Walker email address? Otra vez repitamos esto. Go, please, Alex. Ok. Yeah. Ryan dash Walker. Yeah. Underscore 09 at Cambridge dot dot yeah O-R-G. O-R-G. Great job. Yeah. Excellent. Right now, what I want you to do, it is to go and ask your classmates. Les preguntan esto. Number one, how do you spell your name? Esto incluye nombre y apellido. How do you spell your name? Number two, what is your cell phone number? Or you can also say home phone number, work phone number, I don't know. And the last one, what is your email address? Tres preguntas básicas. How do you spell your name? What is your cell phone number? And what is your email address? ¿Está claro lo que vamos a practicar? Spelling your name, giving your cell phone number information, and also giving your email address. Is it clear? ¿Claro? Yes? No? Yes. Yes, teacher. Very good job. Let's go. And I'm going to give you 5 minutes. Luego venimos y chequeamos la asistencia. Right. Here we go. Groups of three, grupo de tres. Yeah. Okay, here we go, go class. 5 minutes to practice and then we come back.
I'm still missing Marlene, René, Cindy, Eric, and Brandon. Steven. Se me salió del... Really? Vamos a ver. Si le da problemas, Eric puede quedarse acá también, aquí en esta sala y practicar con sus compañeros. Siempre hagan eso, si no pueden integrarse a una sala, stay here. Okay, but let me try it again. Probemos otra vez, Eric, y si no, se queda acá. Very good job. How about you, Brian and Xiomara? You can stay here. Se puede quedar acá, Xiomara, si le da problemas. Cindy? En su caso, Cindy? Okay. 2 4 9. Okay. La tercera pregunta la copió usted, no le alcancé a copiar. What is your email address? Ah, no, email. Sigue usted todavía. Pichi es P, se dice Pichi Step. ¿Cómo se dice arroba ese video? At hotmail.com. Dot com, perdón. Excellent. Very good job. Can you repeat that, Eric? What is your email address? Pichi Step. P. Así como se escucha. P. P. E. C. H. Oh, Pichi. Pichi. Ah, but that is Spanish, right? Por eso sí, me estaba step. Inglés. Step, yes. Step, de paso. Yes, step. Step sí lo pude captar, pero Pichi, sí. Oh, interesting. Step. Very good job. Es algo de chico. No, but I really like it. O sea, sí lo entendí, solo Pichi. What is that? How about you, Catherine? What is your email address? Pregúntense y sigan practicando. Excellent job. Okay, gracias. Thank you. Thank you. How did you spell your name? L-E-C-O. Apellido L-H-C-O. Ahora el segundo. ¿Cuál es el teléfono? Tu número. Es 7-5. Cell phone number, number. One more time, number. El número de tu teléfono, ¿cuál es? 7260-2544. Vale, a ver si lo vas a decir allá. Allá vas a buscar 7. True. Ese es el teléfono. Pero esa es la segunda línea. Ajá, esa es la segunda línea. Entonces voy nuevamente. What is your cell number? 7-2-6-0-0-2-5-4-4-4. Ahí del correo electrónico. Okay. El correo electrónico no está malo esto, tengo que arreglarlo. Ok, ¿cómo se llama? ¿Alguno que te inventes ahorita? Inventado. Sí, cualquiera, un inventado, solo para qué. Para hacer el ejercicio. Ajá, vamos a invitar
N-E-L-S-O-N. Okay. Addo. Oh, okay. Es inventado, sí, sí. Sí. Vaya, okay. Dice, vaya, entonces ese sería, así sería el ejercicio. Lo que sí no entendí yo eso era de este, del el how do you spell your name. Era deletreado, yo te lo dije corrido. Ah, yes. Sí, yo te lo dije corrido. Vaya, pero quiero ver. Brian, you practice. Did you practice, Brian? Yes. No. Sí, estoy practicando. Sí, ahí está. Now, ahí está el otro también. El how otro do you spell your name? How do you spell your name? Ah, y que los Brian se quedaron por aquí. Okay. How do you spell your name? Sí, ahí está el otro compañero. Excellent. Yeah. Vamos a ver al azar. Les pregunto. Steven, how do you spell your name? Hi. Hi, Steven. Hi. My name is spelled B R A N D O N. Okay. But just give me one second. Okay, great job. I'm back. Before we continue, let me see. Let me check the attendance list. Antes que se nos olviden. Attendance list. Today is Friday. ¿Viernes qué es ahora, chicos? Friday. 14. Yes. 14, 14. 14. Okay, empiezo con Alfonso Antonio Aguilar. Alfonso. Present. Ana Maribel Cigarán. Present. Excellent. Brandon Steven Gomez. Present. Very good. Brian Alexander Alvarado. Present. Excellent. Brian Anderson Murillo. Cindy Jacqueline Guardado. Present, teacher. Daniela Michelle Villanova. Present. Excellent. Present. David Emerson Cañas. Diana Lisbeth Mena. Okay. Eric Orlando Nolasco. Present. Excellent. Fabiola Pamela León. Present, teacher. Very good. Este, Eric. Teacher, no le puedo ahorita hablar mucho porque voy en el transporte. Es que tuve este el examen en la UE, entonces vengo desde allá. Don't worry. Gracias por el esfuerzo, Fabiola. No se preocupe. Gracias. Erlinda Amalia Luna. Ingrid Marisela Flores. No olviden sus micrófonos, chicos. Catherine tiene el micrófono. Ajá, no identifico quién es. Jefferson Alexander Cruz. Present. Very good. José Luis Márquez. Carla Guadalupe Hernández. Present. Excellent. Catherine Giselle Bonilla. Present. Very good. Laura Concepción Mena. Present. Excellent. Marlene Elizabeth Lemus. Present, teacher. Okay. Marlon Ernesto Medina. Present. Very good. Marvin Moisés Méndez. Mauricio Antonio Molina. Present, teacher. Excellent. Nelson Aristides Lazo. Present.
Okay. René Giovanni Martinez. René Giovanni. Por ahí lo vi, René. Roxana Rosemary Vázquez. Yo creo que René es el que ha escrito en el grupo que dice que lo saca cada rato, que le está fallando el internet, algo así. René, ¿y quién más? Fíjense que ahorita no puedo revisar el chat. Who was it? Let me see. Veamos el chat. Es a René. Y... Yo creo que es René. Y Brian Anderson. Ah, Brian. Ahí está Brian. Ahorita actualizo Brian. Don't worry. Brian. Thank you, teacher. Ahora sí ya está ahí la lista. René, yo. Vaya, René, ahorita lo puse. Don't worry, René. Y Roxana Rosemary. Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Excellent. Wilber Samuel Díaz. Present. Okay. Wilmer Stanley Polanco. I'm here. Excellent. Xiomara Natalia Rivera. Present. Okay. And Zuleima Emperatriz Álvarez. Present, teacher. Okay. ¿Alguien que no haya dicho presente justo a tiempo? Let me see. Clase, muy bien, solo hacen falta 3. El grupo anterior, grupo de 7 a 8, solo 17 se conectaron. Imagine. Ustedes lo han hecho muy bien. Excellent job. Ok. As you may see, what we were practicing, dando número de teléfono, email address, spelling names. But in section number 2, we have a different topic. And we are going to practice this right now. The use of these and these. Esto, estos, esto, estos. And also, we are going to practice questions that we can answer with yes and no. Preguntas que se pueden responder con sí y no. And also questions that we need to include extra information. Preguntas que no se pueden responder con sí y no. Que necesitamos darles una explicación más larga, una respuesta complementaria, ¿ok? This is what we are going to do right now. But first, let me ask you, les pregunto, what is in your backpack? What is in your bag? What is in your backpack? What is in your bag? ¿Qué andan en su bolsón o en su bolsa? What is in your backpack? Yes, Steven. Pencils. Pencils. What else? Notebooks. Notebooks. Calculator. A calculator. Okay. Makeup. Makeup, of course, Carla. Makeup. Cell phone. A cell phone. Yes, Tamara. Case. A case. What is wallet. No. Case es un protector. Case o llaves. Keys. Perdón, las llaves. Case es un protector de teléfono, de pantalla. Case. Lunch. Oh, your lunch, of course. La comida no puede faltar. Keys, ruler. A ruler. Okay. What else? Charger. Uh-huh. A charger. What about this? ¿Se ve esto? What is this? Water. Bottle of water. 80. Uh-huh. What was that, Alex? 80. Okay. 80. ID. ID. El DUI, identificación. ID. Okay. ID. Why? Because let me show you. We really need to have that vocabulary. Look at the examples that I have here. In this pandemic time, tiempo de pandemia, please do not forget to have a face mask in your bag.
Algunos ya no andan, pero la mayoría sí. Face mask and also hand sanitizer, head. Book. Do you have books in your backpack? Do you have books in your backpack? Andan books en su backpack? Yes. All the time. Yes. All the time, right? The same here. Chewing gum. What is this? Chewing gum. Borrador. Goma de mascar. Oh, goma de mascar. Goma de mascar. Esto yo creo que ya no aplica. Camera. Do you have a camera in your backpack? Not, right? In your cell phone only. Solo en el cell phone. Earphones. Earphones. What is this? Audífono. Audífonos, yes. Solo que ahora ya inalámbricos, teacher. ¿Qué es esto de pasado? No. But in my case, yes. Earphones. Pen or pencil, of course. Pen or pencil. Lápiz o lapiceros. Ajá. Cable. Cable. ¿Qué tipo de cable es este? Cargador. Cargador. Ajá, puede ser. Computadora. Para con laptop or for your cell phone. Well, nap. Golosinas. Golosinas. Pueden ser. ¿Qué pueden incluir los snacks? Chocolates, probably. A cookie. ¿Ah? Candies. Snacks. Wallet. Junk food. Junk food. Billetera. Billetera. With money, por supuesto, con mucho dinero, right? A lot of money, your wallet. Makeup. Sure. Your credit card. Yeah. Tell me. Mm-hmm. Estoy escuchando. En el caso de las chicas, o sea, siempre se dice wallet. Como son más largas y tienen, o sea, le cargan más cosas, siempre se les dice wallet. Yes, siempre es wallet. Yes, wallet. Force es otra cartera? Cosa. Es que este es force y es como una carterita. Exacto. Puede ser como monedero. Pilar, monedero, ajá, eso le digo así. Monedero, purse, o donde ustedes ponen su makeup, esa también puede ser una purse, una bolsita, pero wallet, y es para monedas y billetes, y es ambos, boys and girls. Ok, no sé de quién es ese micrófono encendido, chicos. Xiomara, Xiomara. Es que yo no puedo ver si comparto pantalla, don't worry. Journal, what is this journal? It can be como una libretita, un diario tal vez, pero más que todo donde anotamos. Agenda. ¿Como una agenda? Agenda es agenda, agenda, agenda. ¿Quién rusa de cuatro regiones ucranianas dijo que se trata de una acción propagandista? Band-aids, band-aids, band-aids. Curitas, en mi caso yo siempre ando, band-aids. Aquí está al revés la palabra. Water, bottle, no. Bottle of water. Bottle of water. Portable charger. How do you say portable charger in Spanish? Cargador portátil. Cargador portátil. Pero tiene otro nombre. I don't remember. Changer. He escuchado que le dicen changer. Power bank también. That's power bank. Ajá, sí he escuchado. It's power bank. Oh, portable charger. Es lo mismo. Phone. Todo se nos olvida, menos el phone. Okay. Phone or cell phone. Keys. No, digan case. Case ahí no tengo una. Ajá. Yo siempre digo case. ¿Se dice? Se pronuncia igual que esto. Keys. El beso. Keys. Keys. Son igual. Keys. Keys. Okay. Keys es el plural de llaves. Keys. Beso en singular. Suenan igual, para que no se les olvide. Okay. Case, Case es esto, miren. Si ustedes dicen case, es un case. Es como el cover que le ponemos al teléfono o a la pantalla del teléfono. Eso es un case. Pero es keys, llaves. Very good job. Okay. Okay. Mm-hmm. Hairpins. Hairpins. Ganchos andinos. Ajá, o ganchitos. Ajá, ganchos andinos. Sunglasses. This is plural.
always plural. Lentes. Siempre va a ser plural. Sunglasses. Lentes o gafas. Uh-huh. Los que andan en motocicletas casi siempre andan sunglasses. Lipstick. Lip balm. Wipes. ¿Qué son estos? Lápiz de labio. Puntita. Yes. Pulsera. Toallitas húmedas. Toallitas húmedas, sí. Wipes. And hair brush. Hair brush. Cepillo. Peine o cepillo. Peine o cepillo. Now, le pregunto a uno de los chicos. Boys, what do you have in your backpack? ¿Qué tienen en su backpack? Vamos con los chicos ahorita. Boys, what do you have in your backpack? Aparte de todo esto, what else do you have in your backpack? Documents. Okay, your documents. Eraser. How do you spell that? Computer. But the last word, la última, ¿cómo es de letra en la última? I didn't get it. No capté qué era. Borrador, era eraser. Eraser. Okay, what else? Solo eso anda. Okay. And all the time, this is a get flip-flop. Clock? Flip-flop? Flip-flop. Like this one? Yeah. Do you know what this is, class? Or what these are? ¿Qué son las flip-flops? Gina. Flip-flops. ¿Qué más andan, chicos? Este es para los niños. Después vamos con las niñas. Flip-flops. Lotion. Of course, teacher. Lotion or perfume. ¿Qué más andan? That's it. Luis. Gel para cabello. Okay. Gorras. Your cap, probably. Brushed. A brush. Or hairbrush. How about tools? ¿Quién anda herramientas en su bolsón? Tools. Tal vez para su trabajo. Tools. Yo. Me. Ok, ahí está. Me. Entonces, tools. Puede ser cualquier tipo de tools. Very good. Para la moto. Para la moto, muy bien. Tools. Okay. ¿Qué más andan si andan en una moto? ¿Guantes, tal vez? ¿Gloves? Herramientas, no. Guantes. Ajá, guantes. Gloves. Candados de disco. Ajá, so many things in your backpack. Now let's go with you girls. Tell me, what is in your backpack or bag? En mi caso yo ocupo backpack. En la bag no me cabe, así que ocupo backpack. Tell me girls, what is in your backpack? Girls, estoy sola en la clase, chicas. What is in your backpack? Makeup. Makeup, ya está ahí en la lista. Makeup. One. Yes. Body, teacher. Body, body. Gel? I don't get it. Case. Hair pins. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Me gusta andarlo en la cartera. Es un cubo. Oh, really? Es. It's a cube. Yo sé que es un cube. I know it's a cube. ¿Cómo se llama? Rubik. 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 Like this one. Rubik. Like this? No. I'm not sure, Wendy. Yes? Yes. Food. Wow. Food. Like this? The food, the comidera. Uh-huh, of course, Wilber. ¿Qué más andan, niñas? Mirror. A mirror, of course. A mirror. Teacher, how do you say colas? How do you say colas, chicas? ¿Quién sabe? Abrigo, ¿cómo se dice? Vamos, recordemos. Jacket. Las colitas para el pelo. Oh, sí. Pueden ser hair. Vienen de cabello y son ganchitos, son hairpins. Ahí abajo está, ya está, pues no. Las colas. Así. Solo se me viene diadema en la cabeza. Peine. Se me ha escapado. Hair. Creams. Creams. Crema. ¿Cómo se dice? Crema. Corta uñas. Yo uso un corta en la cartera. Splash. Pinta uñas. Ok. Voy a borrar esta.
Ya les voy a averiguar colitas. No sé, me fue de la mente. Corta uña. Ajá. ¿Qué más? Bible. Your Bible, ok. Books or Bible. Breeches. Mm-hmm. What was that again? Creams. Paper. Like body cream? Cremas? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Or? Car? Yes. Uh-huh. Okay. Toallas sanitarias? Mm-hmm. Pads. Son como pads. ¿Cómo se dice toalla sanitaria? Pads, P-A-D-S. Una pad, toallita. Pads. Ok. So, my question is, mi pregunta es, de todo esto que andamos, do we really need all of this stuff? ¿Necesitamos todo esto? ¿O es que por si lo necesitamos, lo andamos? Por si las moscas, como dicen. Okay, por si las moscas, what is that? So do we really need all of this stuff or not? I guess not, right? Probably the 10%, el 10%. Yes, of course we need all of this stuff. But the 90%, we don't really need it. But we are going to practice, okay? We are going to practice the topic that we have for today with all of this vocabulary. Look what we are going to do. Dígame. También papel higiénico. Ah, okay. Toilet paper. Muy bien. Miren esto. What is this? What are these? Singular and plural. ¿Qué es esto? Un objeto. ¿Qué es esto? ¿Y qué son estos? What is this? It is a book. What are these? They are books. ¿Quién puede leer el otro ejemplo? The other example. Teacher, teacher, consulta, ¿cómo se pronuncia this o this? This. This. ¿Y este en plural, these? Es como más larga la pronunciación. Okay, okay. What is? Miren desde acá el verbo to be. El verbo to be me indica que es singular. What is? Y acá el verbo to be me da una idea que es plural. What is this? What is? Es como que se pronuncia junto. La T, la I, la S. What is? What is this? What are? What are these? It is a book. They are books. Okay, lean este ejemplo, por favor. Read the question. What is this? What is this? It is a pencil. It is a pencil. What are these? They are pencils. Very good job. Let me go back y hacemos lo mismo. You are going to ask the question. And then you are going to answer. It is a. They are. Si es singular, it is. A or an. They are. Si son plural. Let me ask you, class. What is this? What is this? It's a book. It is a book. What is this? It is chewing gum. What is this? It is a camera. It is a camera. What are these? They are earphones. What is this? Pencil. What is this? It is a pencil. What are these? It is a cable. What are these? They are snacks. What is this?
It is a wallet. En el caso de makeup, como es una categoría, es un grupo de objetos que conforman el makeup. No puede ser plural, siempre va a ser singular, va a ser singular. ¿Está claro por qué es singular y no plural? Porque es una categoría. Makeup, maquillaje, no puedo decir un maquillaje, dos maquillajes, tres maquillajes, no. Por eso, we are going to refer as singular. So, what is this? Teacher, una pregunta. La computadora, descarga. Dígame. ¿En qué momento usamos a y en qué momento usamos am? Ok, easy. Cuando la palabra que le sigue inicia con consonante, ocupo a. Cuando la palabra que le sigue inicia con vocal, voy a ocupar and. Miren book. Inicia con consonante. Ocupo esta. A. En el caso de... Creo que no tengo ningún ejemplo acá. Sí, hay una. A la parte de los audífonos. Acá está. Earphone. Pero, si fuera singular, earphone. Oh. Sin la S, ajá. Sería a earphone. An earphone, perdón. Pero como es plural, es they are. Les pongo ejemplo. A, si la palabra que le sigue lleva consonante. An. Si la palabra que le sigue lleva vocal. Y el a en an significa uno, una, un libro, una manzana. ¿Ok? Miren acá, face mask. Sería a face mask. ¿Por qué? Porque inicia con F. Consonante. F y es una consonante. Esa es la diferencia. Yo tengo una duda. Dígame. Sí. ¿Es normal que ahí utilicemos el they? Y no, en vez del they utilicemos el this. En vez del they utilicemos it's o this. This. Ah, muy bien. Sí, podríamos también decir these are. Estos son, es como la traducción, ellos son, o podemos decir estos son. Acuérdense que el uso de these es para referirnos cuando tenemos los objetos cerca, e incluso los podemos palpar. Pero como ahorita yo les estoy preguntando y son objetos que no los podemos tocar, que solo son... a través de imágenes, por eso les prefiero que digamos ellos son o estos son. ¿Okay? Porque el uso de these and these es como que yo les diga, clase, what is this? Uy, no se ve. What is this? Ahí está. Miren, yo lo puedo tocar. What is this? Es un teléfono. ¿Por qué? Porque lo estoy tocando. Ya tengo dos teléfonos. What are these? Los tengo yo cerca. Por eso es que yo sí puedo usar esa pregunta, porque yo sí los tengo cerca. Pero ustedes me responden, esos son teléfonos. ¿Por qué? Porque a ustedes no les quedan cerca. But don't worry. Dígame, Wilda. Y en ese caso no sería mejor el 2. Sí, el those, pero la estructura que estamos practicando ahorita sería this and this, ¿eh? Para cosas cercanas. El those viene más adelantito, creo que en la sección 3 ya nos vamos a ver con objetos que están lejos, ¿ok? Very good job, muy bien, excellent, Wilbur. I really like it. Vamos a seguir, miren, what is this and what are these? And I have singular and plural objects. Now, I want you to make the question and also to answer.
Preguntémosle a Wilber. Wilber, ¿cómo haríamos la pregunta? How do we make the question? Wilber, con este, con el primero, Wilber. Samuel, Wilber Samuel. What are these? What are these? And what is the answer? These are case. Case or keys? Keys, keys. Keys, very good job. Muy bien. Wendy, continue, please. Second picture. What are this is bad bag. What are these bad bag? ¿Es así la pregunta? O yes, me... what are these? That's okay, very good. Okay. What are these? And the answer? Backpack. Ah, pero ahí está incompleta la respuesta, backpacks. Yo sé, estas son backpacks, o ellas son backpacks. They are. They are. Backpacks. Backpacks, lleva la S. Yes, because it's plural. Okay. Ana Maribel, what is your opinion about this one? Number three. ¿Cómo iría la pregunta, Ana Maribel? Laptops. Is it this the correct question or this one? Okay, you're mute. Su micrófono, por favor. What are treasures? One more time. What are these? Repeat. These. One more time. These. These. What are these? What are these? Daniela, Daniela Villanova, ¿cuál es la respuesta? What are these? What are these? These comfort? Computers or laptops? Computer, laptop. Nelson Aristides, ¿qué pregunta haríamos? Miremos acá al imagen. Bien, Nelson Aristides. ¿Será esta la respuesta, la pregunta correcta? Or this one? What is this? What is this? What is this? What is this? ¿Por qué usamos esta, Nelson, y no esta? Porque solo un objeto. Porque solo un objeto. Muy bien. What is this? ¿Y qué es esto, Cindy Jacqueline? What is this? Memory. Una USB. Ajá, ¿y how USB. Do we say USB, en inglés, ya ven, USB español, USB. Podemos llamarle USB o también se le dice, creo que memory stick. Stick. Porque también hay de tarjetita, pero este es un stick, memory stick. It's an USB, it's a memory stick. Very good job. Next one. What is these? What are these? ¿Qué es su opinión? ¿Qué nos hace falta? Los lentes. How do we make this question? Cualquiera en la clase. Make the question. Yo sé. Okay, go please. What is this? What is this? What is this? ¿Esta? What is this? What is this? What is this? Okay. Not really, no, es esa. Saben que la respuesta, la pregunta es esta. What are these? Why? ¿Por qué es plural? Why? Son gafas o ¿por lentes. ¿Por qué es plural? Lentes. Siempre va a ir plural. Incluso en español no decimos lente. Decimos lentes. Entonces, desde que sabemos que es plural, no puede decir what is this, decimos what are these. These are glasses or sunglasses. And the last one, I'm still missing this one. Make the question, please. Wallet. What is this?
What is this? This is a wallet or it is a wallet. Very good job. You know, en la plataforma también tenemos el siguiente ejercicio. Ya casi nos vamos, don't worry. Prepositions. Las prepositions of place. Preposiciones de lugar. In English tenemos prepositions de tiempo y también de lugar. Quiero que vean las diferencias. Behind. Behind. Escuchen, behind. ¿Qué significa behind? What is the meaning of behind? Atrás, muy bien. In front of. Enfrente. Enfrente, muy bien, enfrente. Next to. A la parte. Al lado. Ajá, but please, no quiero que confundan next to con near. Cerca de. Puede ser similar, pero no es lo mismo, ¿ok? It's not the same. Next to, ¿qué implica? Que está cerca. No. No, next to está a la par. A la par. Están a la par en near. Cerca. Cercano, muy bien, cerca. Next to, near. Diferentes posiciones. Ok, between. Miren, between. Between. En medio de dos, solo dos objetos. Y si está en medio de varios objetos, ¿cómo sería? ¿Quién sabe? ¿No? No. Between. Among. Among es en medio de muchas personas o más de dos cosas, más de dos personas, más de dos lugares. Among. Si ya tuviéramos tres cubos en la imagen, cuatro cubitos o cajitas, sería among. Ya no es between. Among. Above. Eso también, no lo confundan. Above puede ser similar a on. Oh. Pero no es lo mismo. What is above you? Si les pregunto, ¿qué está above? Above you. ¿Qué está above? Arriba de. Sobre es algo que no pueden tocar. Por ejemplo, the roof, el techo. The roof. ¿Qué más está sobre ustedes? Above. El how cielo. Say, the sky. How do you say nubes? Ajá. We can say the sky, Steven. Okay. Cielo, no lo podemos tocar. El techo tampoco está muy alto. Eso es. Above. Pero miren ahorita, ¿qué está above me? ¿Qué está on? ¿Qué tengo sobre mi cabeza? Mi mano, my hands. O también my earphones están sobre mi cabeza, ¿ok? Así que esa es la diferencia de above and on. Uno está posicionado sobre y el otro no se puede tocar. Below. No es lo mismo que under. Creo que aquí no me aparece under. Tampoco es lo mismo. Under. Bajo. ¿Qué está bajo su escritorio ahorita? Bajo su mesa. ¿Qué hay bajo su mesa? Mis sillas, mis pies, mis zapatos. Pero below es algo que a veces no podemos tampoco tocar. ¿Qué está below? Abajo de nuestros pies, ¿qué hay? Floor. Ah, el suelo tal vez. O ¿qué más? Para que me comprendan. Profundo, la tierra, no podemos tocarla, algo que está abajo. Below, ajá, que está abajo, que no podemos palpar con nuestros pies, ¿ok? Under and below es diferente. And the last one, on. Bueno, ese ya lo habíamos visto, on. ¿Por qué les digo eso? Porque en la plataforma nos dio algunos problemas de identificar las prepositions of place. Solo les muestro ese ejercicio y detenemos la clase, ¿ok?
This is the exercise. Algunas me consultaron sobre este. Here we go. This is the last activity for today. Let me see. Creo que era el 2.1, creo. Ese creo que era. Oh, no. I'm sorry, este no es su curso, este es intermedio. Sí. I'm sorry. Eso le iba a decir, eso no lo tengo. Este es intermedio. Yo, ¿por qué no encuentro el ejercicio? No, ese es intermedio 1, don't worry. Este es. No, it's not this one. Sí, este. The books are, y aquí más que todo es vocabulario. Miren, ¿dónde están los libros? On. Between, in, above. Miren cuántos intentos hicimos con el otro grupo. In, book pack, no nos daba, book bag, backpack, book pack, nada. Pero les muestro las respuestas ahorita. Y si no, las tienen por ahí. Siempre traten, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles respuestas. Intenten, mayúsculas, minúsculas, school bag, la más conocida para nosotros, school bag or book bag, así se le llama, creo que esta fue la más difícil, book bag. Y teníamos otro ejercicio de preposiciones, preguntándome, where are Kate's things? Si trabajan desde computadora, a mí me da la opción de reproducir desde acá. Y si no, abren una nueva pestaña. Miren. Y aquí tienen la opción de reproducir el audio. Where are Kate's earrings? Y aquí me dice, under, in front, on the chair, in the porch. Y así tenemos 4 ejercicios, ¿ok? Para que repasen las prepositions. Preguntas con la plataforma. Recuerden, sección 1 y sección 2 son las únicas que nos van a revisar. Otra cosa, solo se revisan y son evaluadas las que llevan el lápiz. Knowledge check. De la sección 2, solo hay 4 ejercicios. Dígame. Teacher, una pregunta. Ajá. Yo estaba viendo que bastante trabajan en la plataforma. ¿Sí? Y a mí durante la semana se me hace bien difícil porque salgo temprano de mi casa hacia el trabajo y ya vengo bien noche. Entonces, uh-huh, cuando vengo prácticamente solo vengo a conectarme y yes, después por el cansancio del trabajo y tener que levantarme, pues ya solo me duermo. Entonces, sí, prácticamente solo me queda libre el fin de semana, que es sábado en la tarde y domingo. Uh-huh. Entonces no sé si hay problema en avanzar solo esos días. Vaya, trate de hacerlo para sección 1 y 2, es justificable. Saben que cuando ustedes no completan siempre les van a escribir por WhatsApp o les van a llamar. Uh-huh. Y ustedes justifiquen, okay, miren, pasó esto, pero tratemos de no atrasarnos porque si no, no vamos a finalizar. Ya para la sección 3 nos va a quedar una semana completa para una sola sección. Y okay, sí, siempre tratemos de para el viernes en la noche tener todo completo. Pregunten, okay, con sus compañeros en WhatsApp. Muy bien, han hecho muy buen uso de WhatsApp. Consultemos y entre todos nos apoyamos, ¿ok? ¿Otra Chere. Pregunta? Chao, mi Carla. Eso de que nos adelantemos. Este aquí que a mí me mandaron un mensaje ahora porque como yo me he ido adelantando, ahora, entonces he estado entrando a la plataforma y me mandaron un mensaje de cómo tenía que utilizarlo y cómo tenía que ir trabajando. Uh-huh. Entonces, pero yo sí ya voy algo adelante. No sé si hay problema por eso. Ningún problema. Tengo una alumna del otro grupo que ya finalizó con la sección 5 incluso. No hay problema. Ustedes pueden adelantar hasta donde ustedes puedan adelantar, ¿ok? Pero nuestra meta para esta semana es la sección 2 completa, 1 y 2, ¿ok? Si no hay más comments. Una pregunta, teacher, ¿la evaluación cuándo sería?
Nos toca en la sección 3. Ah, ok. La otra semana, ¿ok? Ok. Pero siempre es igual, siempre es como tipo ejercicio en plataforma, ¿ok? Le pregunto porque a veces nosotros nos adelantamos en la plataforma, pero si no llevamos un reporte, se nos puede olvidar, ¿verdad? A la hora de hacer los exámenes nos van a agarrar en curva. No, but don't worry, no se preocupe, bueno, no se preocupe. Okay. Bien, clase. Thank you, gracias por el esfuerzo de este viernes. Como recompensa les doy el otro viernes libre. Ya sabemos, el fin de semana, adelante, si pueden, descansen, practiquen su inglés. Y nos vemos cuando. When are we going to continue with the class? Next? Monday. Monday. What time? 8 o'clock, okay? So, thank you for participating. Have a good night. Okay. Bye, good night. Good night, teacher. Bye-bye. 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 Bye. Bye.